Hola amigos, bendecido día para todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien amigos. Bueno, por acá de nuevo con todos ustedes para compartirles otro video más y muy contenta dándole las gracias a Dios primeramente porque me dejó amanecer hoy con vida. Me dio esta nueva oportunidad para poderles compartir otro video más amigos, porque les cuento que estuve 2 semanas ausente porque no les había podido publicar videos, porque les cuento que estuve bastante enferma, estuve lo más de enferma. Les cuento que me dio varicela después de tener tantos años que tengo, pues después de tanta edad volvió y me repitió la varicela y me dio bastante duro, estuve muy indispuesta. Con mucho malestar, con fiebre, ese brote era pues tremenda picazón. Bueno, ya ustedes pueden saber muy bien o sea, las cosas que dan pues al uno tener esta enfermedad, pues esa varicela que me dio. Y aparte de eso, les cuento también, amigos, que mis nietos se enfermaron también, mi esposo también se enfermó, o sea, nos dio una, como decimos nosotros acá en Colombia, una peste nos dio a todos amigos, porque mis nietos y mi esposo y mi hijo y mi nuera también se enfermaron. Entonces estuvimos todos bastante enfermos. A ellos no les dio varicela, pero sí les dio conjuntivitis que les da pues en los ojos. Estuvieron bastante enfermos y por ese motivo no había podido volver a compartirles videos amigos y estuve ausente 2 semanas. Y entonces ya hoy sí, de nuevo a retomar mis labores, a compartirles cómo va mi jardín, a seguir con todo lo que les voy compartiendo. Y como tenía pues las maticas pues que no les había mostrado pues en esas 2 semanas, entonces ayer comencé pues que amanecí mucho mejor, mucho mejor. Comencé a mirar todas mis muñecas, como les digo yo, a ver cómo habían amanecido, cómo estaban. Y miren pues las sorpresas que encontré. Algunas ya vienen con sus nuevas floraciones. Como pueden ver ahí, esta muñeca preciosa, miren esas patas que se ve ahí. Pues ahí en la lucecita siempre se le ve las patas que viene con tres varas florales. Esta otra que está acá viene también con 4 botones. Miren pues la preciosura. Esta trae 2 acá. Y esta otra viene acá con otros 2. Pero lo que me sorprendió de esta cuando la vi esta mañana es porque es esta. Yo ya había visto que venía con las patas pues acá cubierta pues los botones con las patas. Pero esta no. Esta venía solamente ahí con un poquito de capachito pues al ladito. Pero mire cómo se formaron ahí sus dos botones florales. O sea que esta muñequita preciosa viene con cuatro flores, si Dios quiere, y es de color blanca, es blanca completamente. Bueno, esta también me sorprendió porque miren las raíces como las tienen. Y también voy a aprovechar a contestarle a muchas de las suscriptoras, a muchos de los suscriptores que me han dicho que no les gusta casi sembrar en troncos de madera, que porque las plantas se resecan mucho y que no les van pues como viendo como desarrollo a las plantas. Entonces yo acá les quería mostrar que miren cómo se ven de lindas esas raíces, frescas, verdes. Y lo que sí les recomiendo es que cuando están en troncos de maderas o en tejas, como enseguida que les voy a mostrar, miren por acá la belleza, miren cómo se meten esas raíces tan lindas dentro de las ranuras que trae la madera. Miren pues la belleza. Entonces yo lo que les recomiendo a las personas que me han preguntado mucho que no les gusta así en troncos de madera, por ejemplo en este momento me recuerdo de una linda suscriptora que me ha dicho, Doña Luz, se llama Doña María Lilian. Ella es de acá de Colombia y me ha preguntado pues qué yo qué hago para que se peguen pues bien ahí. Entonces le recomiendo, doña María Lilian, que cuando son en troncos o en tejas, mantenerlas bien hidratadas, o sea, darles más riego de lo normal a lo que son las de las macetas, porque las de las macetas, por tener sustrato, ellas van a tener más humedad. O sea, como las que pueden ver acá, como es esta que está acá. Y esta otra linda muñeca. Miren, amigos, esta belleza. Miren, pues, la sorpresa que yo les tenía, porque como apenas abrió antier abrió totalmente. Ella venía, pues, ya con su espata, con sus botones, pero como estuve 2 semanas, pues, ausente,
apenas antier vino a abrir, entonces acá aprovecho a mostrarle, pero miren el tamaño gigante de esa muñeca preciosa. A comparación pues de estas, son hermosas, divinas, pero sí se ven la diferencia en los tamaños. Miren el tamaño de esta y esta. Y esta tiene un perfume, pero la cosa más rica. Huele maravilloso, tiene un aroma espectacular. Y miren el enraizamiento que tiene. Yo estoy pero encantada de ver cómo van saliendo sus raíces por acá, por estos agujeros. Entonces ahí pudieron ver el enraizamiento tan lindo que trae pues esta muñeca preciosa y trae también otros brotes nuevos. Entonces yo creo que próximamente nos dará nuevas floraciones y también va a haber que trasplantar la otra maceta más grande porque ya está tirando para un solo lado y hay que pasarla pues de maceta después de que termine la floración. Y también les cuento que ella estuvo también, la planta estuvo a principios de año, estuvo también bastante enferma porque no sé qué animal me le picó, pues me le hizo unos agujeros en estas partes de acá. Claro que no fue en estos porque estos son nuevos, en otros que ya están viejitos y pensé que iba a perder la planta. Y ella sí se puso muy fea, se deshidrató toda y con canela, o sea, hice té de canela y también ajo. Aparte, pues el ajo aparte, un té de ajo y un té de canela. Entonces, un día le aplicaba té de ajo y otro día té de canela. O sea, echaba la canela en agua y lo mismo hacía con el ajo. Y se los echaba por todos lados. Y miren cómo salvé esta linda muñeca. Y se las comparto, pues. Y vea, pues, acá les muestro las otras que tengo acá en tejas para que vean que sí se pueden. Hay que estar es muy pendiente de los riegos. Miren que esta muñeca preciosa no tiene acá nada, nada de sustrato, solamente este material que es pues barro, pero no tiene nada de sustrato. Y miren pues las raíces, miren la belleza. Este me lo había regalado una linda suscriptora que se llama Doña Beatriz, que me había enviado algunas plantas de regalo de la ciudad de Bucaramanga y miren pues cómo está de linda. Vean pues la belleza. Acá está esta otra y vea que también se las voy a mostrar. Está en esta teja también y miren en las raíces. Miren en las raíces. Entonces no se den pues por vencidos. Uno los puede sembrar en diferentes recipientes, pero hay que estar muy pendientes es de los riegos. Entonces ya vio pues doña María Lilian que sí se pueden sembrar en troncos de madera y también en tejas. Vean este lado por acá como está de linda. Vean, ya le está dando la vuelta a la teja. Esas raíces tan lindas. Y enseguida les voy a mostrar otra que tengo acá también. Miren esta otra. Corramos estas para acá para que puedan ver esta otra preciosa que tengo acá. Miren pues, ahí está en esta teja y no tiene tampoco sustrato. Y miren la cantidad de raíces que tiene. Tiene ya raíces pues viejas, lógicamente, por el pasar de los días. Y acá tiene unas que están pues muy frescas, muy bonitas. Ya ha florecido en varias ocasiones y acá viene con una linda floración. Las flores no son tan grandes, son pequeñas porque está apenas está comenzando a abrir. Ahí se ve todavía, pues todavía muy pegadita, pero miren la belleza. Entonces miren que todo sí se puede, amigos. Volteémosla por este lado para que vean cómo ella como va volteando y se va enraizando. Vean, pues. Entonces ahí les compartí pues cómo iba en este momento una parte de mi jardín. Por aquí hay otras muñecas preciosas que también vienen con unas hermosas flores. Vean pues, esta se va a pegar una florecida tremenda porque trae como 6 o 7 flores. Luego más adelante las comparto cuando todas estén florecidas. Pero hoy quería compartirles era estas orquídeas, ya que me lo han preguntado bastantes, porque en estos días que estuve pues enferma, me puse a contestar comentarios, a leerlos y vi que muchas personas me habían preguntado pues qué les hacía, que no les gustaba y no se den por vencidos, siémbrenla en cualquier recipiente, ya sea maceta, de plástico o de barro o troncos de madera. Claro que también les aclaro que no todos los troncos sirven, porque yo he visto que lo que es en el tronco de guayabo no se amañan mucho. Yo ya lo tengo acá por experiencia, pero lo que son los de café les encanta, cuando son en los de tutumo también les gusta mucho y también en las tejas que ahí pudieron ver amigos. Entonces hoy quería compartirles este video para contarles pues por qué había estado ausente amigos, qué había sucedido, pero gracias a Dios
Y a María Santísima, ya estoy ya pues mucho, mucho mejor. Y tuve que ir pues a citas médicas porque tuve que ir donde el médico, pero estoy tomando medicamentos y vengo muy, muy bien, amigos. Y me faltaba esta por compartirles, vea, de esta variedad que es una Phalaenopsis, no tengo sino esta. Esta la compré en agosto en una feria acá en Medellín y me vino con esta vara floral. Pero miren, oh sorpresa, miren cómo está de preciosa y viene también con dos lindas varas florales. Estoy sorprendida porque de verdad que no pensé que me iba a florecer tan rápido porque ella está pues aún muy nueva. Pero se amañó mucho en el lugar donde la tengo y miren las raíces tan hermosas. Miren pues qué raíces tan grandes, gruesas. Acá en, adentro también tiene otras, ojalá que sí se puedan ver. Vean. Y allí les voy a mostrar otra que tiene también muy bonita. Otra raíz bastante hermosa. Y le cuento a todos mis suscriptores y a todos mis amigos que lo que estoy haciendo con ella es que solamente la estoy regando una vez por semana y así con un rociadorcito, con un esparcidor. Entonces le estoy echando un poquitico, no, pues que lo que cojo así en los dos deditos, un poquitico de azúcar y se la echo a 1 litro de agua. Lo sacudo bien, pero solamente lo que cojo así en los dedos. Un poquitico de azúcar y con él la esparzo en todas las hojas y en todas las raíces. Y me ha funcionado muy bien. Entonces vi que le gustó y lo voy a hacer también con las demás orquídeas. Hace mucho tiempo ya comenzando mis videos, yo también les había contado que lo había hecho con otra, pero me había dejado y no lo había vuelto a hacer. Pero lo hice con esta muñeca, entonces vi que le gustó. Entonces se lo recomiendo porque verdaderamente estoy sorprendida con estas dos hermosas varas florales. Y no la he pasado de maceta porque ella sigue aún en la macetica que vino pues donde la compré. Y la voy a dejar ahí porque ella se amañó ahí. Entonces no la voy a pasar, ni mucho menos ahora que está pues con estas varas florales, porque sería dañar la planta. Bueno, amigos, entonces que por favor no se les olvide suscribirse, compartirlo a todo el que conozcan, amigos, a familiares, y que no se les olvide, dale un like, dale a esa campanita, dale a esa manito para que de esa manera me apoyen y sigan viendo cada uno de mis videos. Y yo creo que con la voluntad de Dios, ya ahora sí, a comenzar a seguirles compartiendo, porque hay mucho por hacer, mucho por compartirles. Pero hoy, en este caso, como fue el día de hoy, les quería mostrar cómo iban estas lindas muñecas, como les digo yo. Bueno, amigos, ahora sí me voy a despedir deseándoles todo lo mejor, que el Señor me los bendiga, que me los proteja de todo mal y peligro, y les envío un fuerte abrazo como siempre, lleno de muchas bendiciones, muchos besos, los quiero mucho y si Dios me lo permite, nos veremos en un próximo video. Chao. Gracias.